sobre qué ocasionó la derrota nuestra en la segunda, durante la primera presidencia de Trump. No se nos puede olvidar que pese a todas las intenciones que tenía Trump de desalojar estos bicharracos, es la sociedad venezolana, sus dirigentes económicos y políticos, los que van al show de Cúcuta y revientan la esperanza de la sociedad venezolana en un cambio a partir de la utilización de lo de la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, que es una enorme estafa que monta Guaidó y compañía. Y allí está la complicidad de Duque y del propio, ¿cómo se llama?, Departamento de Estado, que montaron esa payasada de Cúcuta y convirtieron esa esperanza de lograr ese punto de ruptura con el gobierno, que maduraba pese a ellos. Y cuando no fue suficiente lo de la estafa de Cúcuta, entonces Leopoldito montó su estafa del 30 de abril con esa caricatura de alzamiento militar de la Carlota, recuerda, donde el jefe del SEBIN fue el único que quedó de un golpe y que con Padrino y el jefe del Tribunal Supremo. Para entonces rematar, eso fueron todas fuerzas manipuladas por el régimen venezolano, incluyendo el famoso golpe de Leopoldito, porque es que todos eran parte de esta estupidez mental según la cual le puedes hacer trampa al chavismo o le puedes hacer trampa con los actores que te ponía el chavismo como parte de su estrategia, incluyendo la política de Santos en Colombia durante 8 años a favor del chavismo, de 8 años de Obama al servicio del chavismo y de 4 años donde, a pesar de los buenos intentos que tuvo Trump, bueno, ya cuajó con Duque y con la estupidez de Lamut y de Guaidó y compañía, el fracaso de todo lo que ha podido significar un punto de quiebra con el apoyo de estas fuerzas de la disolución nacional que operaban para salir del madurismo y que fueron arregladas para recohesionar al gobierno y al Estado venezolano. Esto algún día se aclarará, algún día podrá escribirse con propiedad qué fue lo que realmente ocurrió. Para mí no hay ninguna duda de que hubo fuerzas siniestras que ocurrieron, que operaron desde Estados Unidos, desde Colombia y desde segmentos de las propias Fuerzas Armadas y de tinglado de empresarios venezolanos para acabar con la perspectiva de una caída del régimen. Bueno, ya vendrán los tiempos en que podamos hablar claro estas cosas y convertir todas estas frustraciones en una palanca para una gran revisión de la política de la oposición y ser capaces de seleccionar, sacar a los bicharracos que han dirigido a esto y proponernos una verdadera tesis de emancipación política y nacional.